Hola, bienvenidos al canal de Simster Twins. Soy Amé y estamos aquí en Aventura en la Selva. Vamos a ver qué trae este pack. Vamos a ver la ropa que ha traído este pack. No ha traído mucha ropa. En hombres han traído estas nuevas partes de arriba con, bueno, ya sabéis que siempre con varios colores. ¿No? Mucho chaleco veo yo aquí. Pero está guay, este tiene más pinta de ir a explorar. Luego este con motivos étnicos. Esta camisa de aquí, con varios bolsillos. Luego esta otra camisa también con un par de detalles étnicos. Y esta sudadera, que también tiene ahí el detallito del glifo y la parte de atrás. Y realmente en hombre tenemos estas nuevas partes de abajo, que son este pantalón. Me parece que he reforzado por ahí. Luego este así más pesquero. Y este, más para explorar con la bandolera ahí. Y de zapatillas, como no, unas botas de montaña que les van a hacer falta. Y de accesorios no ha traído nada más. Luego también trae un solo, bueno, este trae. Ok, tiene seis partes, vamos, seis conjuntos enteros, como este de senderismo, que bueno, ya veis que va a ser las mezclas de lo que hemos visto antes. Bueno, y el gorro, que tampoco lo hemos visto. Abre caminos experto, guardián de la historia, bueno, guardián de las historias, de punto en blanco. Ya no habría más para hombre. Pero bueno, así en esencia nos hacemos un poco la idea de lo que trae. Luego, para niños. Para niños tenemos estas dos nuevas camisetas. Esta de aquí, que es como del equipo de fútbol, de Selva Dorada. Y esta chaquetilla de aquí, con estos pajaritos. Luego, de parte de abajo no trae nada. De cuerpo entero no trae nada. Y sí que trae simplemente un estilo prediseñado que es sabor local, con el chalequito y un pantalón pesquero. Luego de mujer tenemos estos dos vestidos. Este de aquí, la verdad es que está chulo, me gusta mucho el negro. Luego tiene aquí el detalle del rojo abajo. Y tenemos este otro vestido, que es ya un poco más, no sé si decir como para ir a explorar, porque yo que sé, un vestido es un poco raro para ir a explorar. Luego tenemos la parte de abajo, esta falda de aquí. Tenemos este pantalón con el cinturón así en lazo. Que bueno, realmente no es un cinturón, pero más bien parece una tela puesta con un lacito. Pantalón pesquero, similar al de los hombres. Y el pantalón para ir a explorar con la riñonera. Y luego de infantes tenemos estas dos camisetas nuevas, esta del pajarito por ahí, que la verdad es que es muy mona. Y bueno, cambia el diseño. Y luego la de el equipo deportivo de Selva Dorada. Para las mujeres de peinados tenemos este peinado aquí para atrás con el degradado y la coleta echado para atrás liso. Luego tenemos este ondulado con un pañuelo o una cinta, el mismo pero con otra cinta distinta, y el mismo que anterior pero en vez de con unas mechitas con el pelo ya mucho más pintado, teñido. Lo único que es azul, o sea, da igual lo que le pongamos que va a ser azul. Y de hombre tenemos este de aquí, que es muy parecido.
Vamos, es el mismo que el que trae para mujeres. También el peinado hacia atrás con la coletita y el degradado. Este simplemente tiene el degradado. Y este repeinado de aquí, que es así como un pelo rizado hacia atrás, que la verdad es que está bastante bien. Y realmente nada más, esto es lo que ha traído este pack. Así que vamos a ver ahora los objetos. Bueno, vamos a ver un poco por encima los objetos que trae este pack. Tengo aquí ya habitaciones prediseñadas, como esta cocina de aquí, con esta nueva alfombra, estas baldosas que están como resquebrajadas, la nueva cocina, una nueva nevera, esta estantería de aquí, y bueno, como no la puerta, el marco de la puerta, y esta estantería de aquí. Luego tenemos aquí un baño con estas ventanas, este nuevo espejo, la nueva ducha. Bueno, como veis, las paredes todas son nuevas con azulejos. La ducha que está con azulejos también por los dos lados. Aquí, bueno, en la esquina queda bien, pero a lo mejor no. Si lo dejamos por ahí, pues tiene ahí azulejos, pero está bien. Y tenemos la puerta con este marquito de aquí. Y luego aquí tenemos una habitación con esto de aquí, que es calendario de cosecha de Zeticitli enmarcado, que es un calendario de cosecha. Ahí, rollo antiguo con el conejete. Y bueno, la pared, esta lámpara, esta cama, la propia puerta, la lámpara y la mesita de noche. Y luego aquí tenemos un salón con esta barra de bar, que también es nueva, este tapiz, la mesa de arqueología. Luego tenemos aquí glifos, que se llaman, lo único que cuando nosotros los compramos vienen sin color. No sé si luego los podrás colorear o qué. Y bueno, esta nueva mesita, sillón, silla. Y esto que es un baúl. Vamos a poner las paredes del todo para que veáis. Bueno, aquí tiene dos ventanitas nuevas también. Un poco a juego con la propia puerta. Y bueno, aquí tenemos un banco que también le han traído nuevo. Un banquito con cojines. Y tenemos aquí un patio. La verdad es que era más de bonito. Con estos apliques. Estas, bueno, yo los llamo plantas, ¿vale? Porque son plantas, pero se llaman heliconia, que son bastante guays, así colganderas. Esta fuente de aquí, la mesa, las sillas y esto que es como una barbacoa un poco improvisada, ¿no? Una barbacoa rústica. Y bueno, aquí vemos los glifos sin pinturas, el aplique, que lo veíamos ahí. Y luego también tenemos el farol desgastado, que ya nos lo darán en Selva Dorada. Nuestro pack de inicio. Tenemos aquí el cartel que se llama Letrero de Bienvenida al Campamento Base de la Selva, que como veis está muy guay. Por detrás no tiene nada. Aquí tenemos uno de los esqueletillos, Centinela de Amazonita. Todavía no los he visto puestos en marcha, así que no lo sé. Y bueno, esto es el último objeto que os voy a enseñar, ¿vale? Como veis, tengo este solar vacío. Que también es nuevo, que es la alacena cocina de Selva Dorada, que también está muy guay, es muy bonita. Son un par de vasos, botellas, ¿no? Un poco vacía, pero está guay. Y en esencia, bueno, a ver, han traído más sillas, han traído estanterías nuevas, pero bueno, y la chimenea que ya la hemos visto por aquí. Ah, no, no, la chimenea no la hemos visto, me estoy confundiendo con la réplica de la fuente del templo. Tenemos la chimenea para que la veáis, que se parece un poco, ¿no?, el estilo, por eso me parecía muy similar, pero no.
Pues está muy chulo y la verdad es que pega muy bien con el suelo, con las nuevas paredes. Me gustan mucho las paredes con azulejos. Y luego también me llama mucho la atención el suelo este resquebrajado, ¿no? O sea, poner ya dentro el suelo resquebrajado y no las láminas de madera que quedan muy elegantes. Está muy guay. Y bueno, realmente, así en esencia de objetos, nada más. Aquí tenéis a este hombre haciendo un baile autóctono. Y es que lo primero que hay que hacer es ir a hablar con los lugareños, a aprovisionarte de todo lo que puedas para sobrevivir en la selva y luego simplemente explorar. Deberemos ir al parque que está situado en el mapa a la izquierda y empezar a abrir zarzas, bueno, ramas. Cuando no tengamos el machete, tendremos que hacerlo con las manos, nos atacarán arañas, abejas y tendremos problemas con algunos tótem. Pero ya veréis que es muy divertido y lo único que hay algunos sitios que no se pueden abrir aún y que indica que tienes que abrirlos en tus siguientes vacaciones, que por ahora no están disponibles por lo que sea. Y nada más, si os ha gustado, darle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!